Las rutas de senderismo son una forma maravillosa de conectar con la naturaleza, hacer ejercicio y disfrutar de paisajes impresionantes. En efecto, las rutas de senderismo costero son realmente impresionantes, que nos ofrecen unas vistas panorámicas del mar mientras disfrutas de un agradable paseo con el sonido relajante de las olas. En Santa Pola, provincia de Alicante, al borde de unos acantilados de 150 metros de altura y oteando incansable, vigila las aguas de la bahía divisando la isla de Tabarca y las montañas de Alicante, el faro de Santa Pola. Este faro ha sido un símbolo muy importante en la historia de Alicante, siendo de los primeros en el que su lámpara funcionaba con aceite de oliva, cuando fue inaugurado en 1858, y 100 años después fue instalada la electricidad. Durante tu paseo por el faro de Santa Pola, puedes disfrutar del mirador que se encuentra en la pasarela suspendida en el aire sobre el acantilado, por lo que te dará la sensación de estar flotando. Desde esta pasarela, en días claros y despejados, tendrás unas vistas espectaculares, donde algunas parejas dejan un candado simbolizando su amor. Muy cerca del faro encontramos varias construcciones militares cuyo origen se remonta a la Guerra Civil Española, donde podemos observar diferentes defensas antiaéreas conectadas por un túnel subterráneo. Atravesando una pequeña pinada y a escasos metros nos encontramos con un búnker y el vértice geodésico. Este búnker fue construido para defender la costa de los piratas que surcaban los mares en aquella época. Siguiendo nuestra ruta y cruzando otra pinada, nos encontramos estas excavaciones en el terreno con forma circular, que albergaban en el centro un cañón antiaéreo para poder atacar a los aviones cuando sobrevolaban la zona. Destacar también que hay un par de cavidades subterráneas para poderse proteger de los ataques. El terreno sobre el cual transcurre esta ruta se trata de uno de los pocos ejemplares de arrecife coralino de Europa, es decir, un atolón con más de 6 millones de años. Y esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, dedito arriba, dale a la campanita, suscríbete y déjanos tu reseña en la cajita de comentarios con tu opinión sobre el vídeo. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.